Las capacidades institucionales de la Policía Nacional hoy estuvieron desplegadas en la Plaza de Mercado, uno de los sectores priorizados del municipio. Decenas de uniformados se desplegaron en la zona con operativos de impacto tendientes a frenar la comisión de hechos delictivos como hurtos, extorsión y microtráfico. El alcalde de Ocañes, Amir Casadiego, acompañó las actividades y aprovechó la oportunidad para dialogar con los comerciantes. Hoy realizamos una visita en diálogo con los comerciantes y empezar a sensibilizar sobre la intervención a realizar. Muy pronto vamos a tener la grúa con la capacidad para hacer valer nuestro decreto de carga y descarga y así evitar el parqueo de camiones por incluso días en el sector del comercio. Y lo más importante, generando el diálogo con el comerciante, entendiendo que como autoridad estamos es para apoyarlos y ayudarlos a ellos. Comerciantes han manifestado su preocupación ante la proliferación de consumidores de alucinógenos y habitantes de calle. Nosotros estamos ya en ese proceso de intervención, ya la fuerza pública, incluso estamos interviniendo con tecnología, con drones, con la policía del sector, para poder generar todo el conocimiento, armar todo el proceso, llamémoslo así, y hacer esa intervención directa que tanto están esperando no solamente los comerciantes, sino los visitantes al mercado público. Queremos generarle tranquilidad en su actividad de comercio, tanto al que vende como al que viene a comprar, y por eso esta intervención, que será directa, constante en el mercado público, nos recuperará la tranquilidad en esta importante zona del comercio de Ocaña. El comandante del Departamento de Policía de Norte de Santander recorrió las calles del sector y ratificó el compromiso de la institución en recuperar la tranquilidad de la zona. Nos encontramos en el mercado, estamos hablando con los tenderos, con los de transporte público, los de transporte privado, estamos hablando con la necesidad de la gente y buscando la integración del ciudadano y ser contundentes con la actividad que hacemos acá en la convivencia de la seguridad ciudadana. Decirle a los cañones que esto va a ser de forma constante con nuestro Ejército Nacional, con la Policía Nacional, donde se van a arrojar resultados que van a impactar de forma positiva, especialmente en este sector. Y decirle que la tranquilidad va a ser de todo porque bueno, somos más. Y que ante todo vamos a regular la actividad del comercio y de transporte acá en este sector. Comerciantes mostraron su satisfacción por los operativos que se están implementando y esperan que la presencia de las autoridades sea permanente, pues es la única manera de recuperar el sector.